Todo el equipo de Radio AMLO nos encontramos en 20 de noviembre, Isasaga. Acaba de empezar el desfile, del tradicional desfile que suspendió el presidente Fox tratando de borrar de un plumazo la revolución. Y Encinas ha resuelto volver con el desfile. Calles y calles repletas de los contingentes que van a pasar para poder desfilar. El Zócalo capitalino también se encuentra con mucha población. El equipo de Radio AMLO, con un frío terrible, se prepara para poder cubrir el evento histórico de hoy, la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué esperamos para el día de hoy? Bueno, esperamos un día muy concurrido, de mucho trabajo. Pero estamos ahorita tratando de... Cambiamos de persona porque creo que se le atragantó. ¿Qué esperamos para el día de hoy? Oh, bueno, pues este día va a estar bastante, bastante movido. Radio AMLO, por supuesto, va a estar aquí haciendo la cobertura de todo el evento de la toma de posesión de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Va a estar muy interesante en este día que está un poco frío. Pero bueno, estamos listos para ver qué pasa. Listos para este día histórico. El frío no es motivo para suspender este evento. Claro que no. Estamos para Radio AMLO, ¿verdad? Pues no, definitivamente no. Y se manifiesta aquí en las calles muchísima gente. Y es muy temprano todavía para las 17 horas. Esperemos que salga un evento muy, muy bien. Y también esperemos cubrirlo lo más adecuado, de acuerdo a la toma de protesta de nuestro presidente legítimo. Efectivamente, ayer te vimos ya, estás ahí en la Jornada TV informando de las nuevas tecnologías que está tomando Radio AMLO para poder brindar el mejor servicio. Pues sí, estuvimos ahí la mayoría del equipo de Radio AMLO, estuvimos ahí presentes, fue un placer estar conviviendo con Julio Hernández y pues estamos en lo mismo, rompiendo el cerco mediático junto con ellos y junto con las demás estaciones comunitarias, Radio Bemba, Indie Media, todos los medios alternativos, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para romper este cerco que nos están imponiendo. Pues memoria histórica para Radio AMLO, todos transmitiendo y todos felices hoy. Sí. Contento, alegres, con ganas. Demasiado contento aquí esperando la ceremonia a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Compañero, usted también viene a la toma de posesión. Sí, muy bien, para poder acabar con este cerco mediático y pueda la gente enterarse de lo que está ocurriendo con nuestro presidente legítimo. Agárrate, Calderón, que esto apenas comienza. Palabras sabias de todas las personas que se encuentran en 20 de noviembre, Isasaga. Aquí tratábamos de entrevistar a este compañero, pero el teléfono, para variar, interrumpe. ¿Qué nos espera el día de hoy? Una fiesta, que no se olvide que el 20 de noviembre festejamos nuestra revolución. Y esta revolución, este festejo, este año marca el inicio de otra gran revolución, que es la revolución de la mente y la revolución de la resistencia civil pacífica. Una manera de darle lección a los facciosos que gobiernan o que quieren gobernar el país y que han puesto a sus empleados al frente de por ejemplo, el secretario que pusieron como presidente, el pelele o el encargado del despacho ese, ¿no? Pero pues no va a pasar. Revolución también de los medios de comunicación. Sí, por supuesto, la expresión de la comunicación alternativa es finalmente un fenómeno que se está dando y se está impulsando a través de la figura de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y por eso Radio AMLO vive y pervivirá por mucho tiempo. Es un proyecto que ha sido alabado por gente de gran prestigio y que finalmente tiene un gran futuro. Y no solamente Radio AMLO, ¿no? Las demás alternativas están ahí presentes. Vive y respira, por supuesto, única y exclusivamente por todos los radioescuchas. Esta compañera, que deje de leer tantito la jornada y nos vamos. El Astillero. ¿Qué nos espera el día de hoy? Pues mucha emoción, mucha alegría, sobre todo la capacidad de ejercer efectivamente nuestro derecho. Un gran día que ya desde anoche empezó con esta fiesta y pues que finalmente ahorita está iniciando y culminará con la toma de protesta de nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador.
pues así, así terminamos. Con gente que viene desde Torreón y sin embargo se escapa todo el día y aparece hasta el día de hoy. Estamos en Radio AMLO. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. ¡Qué alegre viven los en los techos de casa.